Que si hay más información. La unidad de inteligencia financiera recibe menos reportes de alertas rojas para efectos antilavado. El diario El Economista revela que el número de reportes y avisos que tanto las instituciones del sistema financiero como las organizaciones que realizan una actividad vulnerable envían a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público ha disminuido respecto a años previos, lo que genera que dicha instancia tenga menos información. Para efectos antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera acaba de publicar su reporte de actividades a septiembre, aún con la gestión de Santiago Nieto al frente de esta instancia, donde se indica que, por ejemplo, el número de reportes de operaciones inusuales que envían las instituciones del sistema financiero ha disminuido en los últimos meses. Los reportes de operaciones inusuales son aquellos que presentan las instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera vía la Comisión Nacional de eh, bancaria y de valores, y son movimientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por un cliente y que pudieran tener relación con indicios de lavado de dinero. Según el documento de enero a septiembre de 2021, la UIF recibió 172,329 reportes de este tipo cuando en todo 2019 dicha cifra ascendió a 590.682 y en 2020 el número fue de 376.375. O sea, que preparémonos porque no la tiene fácil eh, don Pablo Gómez, quien hoy compareció precisamente en eh, la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.